Ya me escuchó. Le quedó bien claro. Si se vuelve a meter, le meto el té por la jeringa y el pan también por la jeringa. Ya me escuchó. O la comida se la meto con la jeringa. Porque hay una jeringa. Porque si no se come la comida, si no se come la comida, el pollo que hace la niña y si le queda malo y no le gusta, se lo va a tener que comer igual, porque porque eso la alimenta. Está bien. Usted no ha comido nada de almuerzo y va a tener que comer. No le gusta el charpicán, no le gusta la ensalada, no le gusta el charpicán, no le gusta el arroz, no le gusta el pollo, no le gusta la arvejita, no le gusta los fideos, no le gusta el té, no le gusta el sal, no le gusta el azúcar, no le gusta el jugo con fruta. Ah, dale color, dale color. No le gusta la manzana. Tiene que comer algo, pues, papá. Si no ha comido nada, porque la huerta está vacía. Y por eso, Gomita, porque la guata está vacía y toma puro copete, eso no le alimenta. Si ya, no tomo copete. Ya dijo la doctora, nada de fumar. No fumo tampoco. A la tía le dijeron lo mismo, nada de fumar. Ahora no puede fumar, po. Por tu culpa, porque se enfermaron. Porque se enfermó la tía, yo, mi mamá. Ya, está bien. Debes comer algo para mejorarte. Ya. Si no, no estás tomando remedio, papi. Eso te mejora los remedios. Te hace mejorarte los remedios. Tú no quieres tomar remedio, entonces no te vas a mejorar. Yo estoy tomando mis remedios para mejorarme. Quiero mejorarme para poder ir al colegio, salir para afuera, ir a comprar pan. Bueno, mi vida, ya, ya. No me retén más, ¿ya? Y tú, no tomando remedio y resfriándome yo, por tu culpa. No, pues, papá. Me van a llevar al hospital si tú me resfrías a mí. Ya. Y una cosa, te lo voy a meter por la jeringa si no te tomas el té. Está bien, ya.